Ampliación a dos carriles en el Puente de los Reyes. Reconstrucción calle en barrio Santa Cecilia. Asfaltado calle en barrio San Francisco de Asís. Así es, son tres proyectos importantes que se van a estar realizando por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón por medio del proyecto MOB. VIP. Esto es importantísimo porque son tres obras que se van a estar concretando y con eso se cerraría lo que es la inversión propiamente para este cantón. Nos ubicamos en este momento en la comunidad de San Francisco de Asís. Precisamente acá se va a llevar a cabo un proyecto muy importante de asfaltado de esta ruta. Desde la entrada Interamericana Sur, pasando por el Colegio Técnico Profesional San Isidro y toda esta ruta hasta dar prácticamente con la comunidad de Baidambú, hasta ahí se va a realizar este proyecto de asfalto que comprende alrededor de 3 kilómetros. Recordemos que esto, lo MOB VIP, pues en su momento pues se hizo el tema del UNESCO, lo que la trocha, lo que pronto dará orden de inicio, que es el Puente de los Reyes, que conocemos pues la ampliación de otro puente ahí. Bueno, los siguientes proyectos que están a nivel del MOB VIP listos ya para que, y está en manos de ellos, de que saquen las licitaciones respectivas. Para efectos del MOB estamos dentro del lote 4, o sea, dentro del grupo de proyectos, esperando que salgan esas licitaciones. Y a esto me refiero cercano a los 700 millones de colones, lo que es la reconstrucción del estadio Santa Cecilia a nivel asfáltico y diferentes obras grises, dígase cunetas, dígase aceras, muy similar a la estructura pues, que se ha utilizado en todo lo que fue el tramo de la trocha, cercano a los 700 millones de colones, y el otro cercano a los 1.100 millones de colones es toda la reconstrucción del colegio técnico y el asfalto nuevo, la obra nueva en lo que es el barrio San Francisco de Asís, hasta entroncar con lo que es Baidambú, a partir de donde nosotros hicimos el asfalto hasta el Colegio Fernando Bolio. Son tres proyectos viales importantes con una inversión alrededor de 2.100 millones de colones. La mayor inversión será de 1.100 millones de colones en el asfaltado de la ruta entre el Colegio Técnico Profesional San Isidro, pasando por San Francisco de Asís hasta llegar a Baidambú. Son alrededor de 3 kilómetros. Me parece muy bien, excelente, porque ya tenemos más de, bueno, tenemos acá de residir acá en este barrio San Francisco más de 20 años, 22 años para ser exacto, y desde ese entonces hemos estado esperando que ya sea la municipalidad o bien el fideicomiso se haga una realidad. Eso pues nos llena de mucha satisfacción, ya que todos los años es lo mismo. En el verano mucho polvo, muchísimo polvo, hay gente asmática, gente enferma, las vías se deterioran en invierno, hay gente que tiene que salir en sillas de ruedas, por ejemplo, gente que tiene alguna condición especial, y la verdad es que esto lo estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, qué dicha que se va a dar la situación de este asfalto acá en la comunidad de San Francisco de Asís. Ojalá que muy pronto entonces se dé la adjudicación, ¿verdad? Y que se inicie con los trabajos. Bueno, ya la adjudicación, según tengo entendido, ya se había dado, no sé en qué momento en qué parte del proceso vamos, pero sí, ya la licitación se había dado desde el año pasado prácticamente. Si hay apelaciones, obviamente eso dura 6 meses más y lo que puede tardar la administración, etcétera, pero yo pienso que ya pronto vamos a tener una calle como se merece acá. Cabe indicar también que como parte de este proyecto está también la reconstrucción de esta vía que comprende desde prácticamente el estadio municipal, saliendo por toda esta ruta acá en Santa Cecilia, hasta dar con la Interamericana Sur. Este es un proyecto de alrededor de 1 kilómetro y la inversión acá será de 700 millones de colones. Esta es una ruta muy utilizada por el transporte público, sobre todo autobuses y gran cantidad de vehículos. A esta vía se le hacen constantemente bacheos, por lo que con los años se ha deteriorado mucho. Oye, qué bueno, porque de verdad que hay mucha gente que pasa para acá y en verdad necesitamos que esto se amplíe más, porque es importantísimo para este pueblo. La calle no está en muy buenas condiciones, ¿verdad? Bastante mal. Necesitamos que le dé más mantenimiento y que se haga mejor todo, ¿verdad? Importante.
Por aquí pasan muchísimo el servicio público, sobre todo los autobuses, ¿verdad? Y mucho tránsito vehicular. Sí, obstante, aquí mucha gente pasa por acá. Hay mucho camión grande también y los buses, y es bastante pesado aquí el asunto. Y también como parte de ese paquete de proyectos está la ampliación propiamente de este puente conocido como Los Reyes acá en San Isidro de El General. Un puente que a ciertas horas del día prácticamente es un colapso, se hace un embudo importante acá por la gran cantidad de vehículos. Ese es un proyecto el cual ya fue adjudicado y tendrá una inversión de alrededor de 300 millones de colones. En el caso específico de esta obra se esperaría en los próximos días arrancar con los trabajos. La inversión aquí vendrá a resolver un gran problema que hay en este punto. Son muchos los vehículos que pasan y en ciertas horas del día se hacen embudos importantes. Se ampliará a 2 carriles. Imagínense, sería mucho mejor. Sería algo muy bonito porque ya va a haber más espacio para los usuarios, digamos, para los carros y todo eso. Hay a ciertas horas, ¿verdad? El día que aquí se hace un colapso totalmente. Sí. Hay días que no hay que esperar el bus o así, cuando a veces voy para Palmares o así, y se llena para allá y para acá igual. Sería bueno que lo hicieran, sería muy, muy bueno. Es un tapón importante, ¿verdad? A veces el que se hace. Claro que sí, sí, sí. Bueno, uno que camina por el puentecito de ahí le ayuda mucho, pero la gente que pasa en carro, así, imagínense. En el caso de las 2 calles ya se tienen los carteles, pero aún no se saca a licitación, mientras que el puente solo se está a la espera de la orden de inicio. Pues estamos en manos del MOBIT, de lo que es la ejecutora como tal, de que ya sea por parte de ellos que saquen las licitaciones, ya los carteles están listos, ya inclusive son del conocimiento de los diferentes proveedores a nivel nacional, pues por cuanto pues ya les hicieron pues el comunicado a ellos de los diferentes lotes. Cuando hablamos de lotes son grupos de licitaciones que salen, en el caso nuestro es como la cuarta línea, el cuarto bloque, en donde específicamente ese bloque 4 corresponde a los 2 proyectos de Pérez Zeledón, bloque 1, por ejemplo, zona de Cartago, bloque 2, por ejemplo, el sector de Los Santos, y ahí sucesivamente, y en el caso nuestro, Pérez Zeledón, con esos 2 proyectos. Es decir, en el momento en que saquen esa licitación, vendrían de una vez la licitación de esos 2 proyectos pendientes, que con eso pues cerramos ya el contenido presupuestario que tenemos como municipalidad, que en su momento nos fue asignado a través de ese préstamo del BID y a través del MOP. Y el puente, que también estamos esperando nada más ya la orden de inicio definitiva, que pues son alrededor de 300 millones de colones, ¿verdad? En lo que es esa adición del nuevo puente en el sector de Los Reyes. Que es ¿2.200 millones? Prácticamente cercano a los 2.200 millones de colones en esos 3 importantes proyectos para la infraestructura cantonal nuestra. La presión por parte de la municipalidad es importante. Así es, esperamos con ansias y preguntando todas las semanas como es la ansiedad en estas cosas, y además porque como municipalidad pues tenemos también la parte de ingeniería, la parte de inspección, la parte de seguimiento, que es muy importante junto al MOBID y a la área ejecutora. Así que esos 3 proyectos importantes por medio del programa Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Banco Interamericano de Desarrollo, Municipalidad, se espera que se concreten en este mismo año.